Hola, soy Micaela Hernández de Mica Music MX. Bienvenidos a mi canal. Voy a darles un poco de contexto sobre este video. He estado ausente de los videos musicales porque empecé un pequeño proyecto en colaboración con una amiga. Se trata de un videojuego donde ella me proporciona sus sprites y yo me encargo de la programación y de la música. Sin embargo, el proyecto aún está en una fase muy temprana, por eso he decidido comenzar a compartir cómo desarrollo este proyecto mientras explico algunas mecánicas útiles para otros desarrolladores de Game Maker. Hasta ahora, el proyecto cuenta con un sistema de movimiento y colisiones básico, un sistema de golpes y daños, controles táctiles para smartphone y un sistema rudimentario de cámaras. A medida que avancemos en esta sección del canal y si veo interés en el proyecto, iré compartiendo más detalles sobre estos sistemas. Cuando el sistema esté completamente funcional, la idea es publicarlo en el Google Play para que puedan probar el juego por ustedes mismos. En el video de hoy les enseñaré cómo crear un sistema de respawn, sencillo, para un videojuego de plataformas hecho con Game Maker. Como requisitos previos, es necesario tener un sistema de plataformeo funcional para jugador. No importa cuáles utilices, ya sea el de Sarah Spalding, el de Adderly Céspedes, el de Monty Drake, este sistema es fácil de adaptar para cualquier sistema similar. También es importante tener un conocimiento básico de Game Maker. Aunque trataré de explicar todo de manera sencilla, es fundamental recordar que aprender a programar correctamente lleva tiempo. Es aún más importante saber cómo usar el programa para que éste haga lo que tú quieres y no solo lo que está predeterminado a hacer. Necesitarás dos objetos con sus respectivos sprites, el SPR Dev Area, el SPR Dev Checkpoint, y dos objetos, el Object Dev Area y el Object Dev Checkpoint. Este sistema es muy útil para evitar que el jugador tenga que rehacer todo el recorrido del nivel desde el inicio. Con el sistema de respawn, el jugador podrá reaparecer en un punto específico utilizando checkpoints, que se pueden colocar de forma intuitiva desde el editor de rooms de Game Maker. Muy bien, como les mencioné antes, vamos a hacer uso de nuestros recursos que ya tenemos previamente cargados en el proyecto. Aquí tengo mi objeto jugador, tengo mi objeto Object Dev Checkpoint y tengo mi objeto Object Dev Area, ¿de acuerdo? Empecemos estudiando cuál es la estructura básica de este proyecto. Para que esto funcione, vamos a necesitar que nuestro proyecto reconozca un área de funcionamiento y así asignarle un ID. Este ID que se asignará directamente al proyecto será por medio del propio sistema de Game Maker. Cada vez que tú creas un objeto con Game Maker, se crea un Instance ID. Este Instance ID es único para cada recurso que se genera dentro del proyecto en Game Maker. Cada uno de los objetos que nosotros generemos tiene un código único y la forma correcta de llamar a este código es mediante esta variable Instance ID. Entonces, asignamos nosotros una propia variable llamada Functional ID con el Instance ID. Pero también necesitamos recolectar cuál es su posicionamiento X y cuál va a ser el posicionamiento Y del objeto al que vamos a querer reasignarle a dónde dirigir el respawn, ¿sale? Entonces, tenemos que hacer que almacene en dónde se originó el punto X y en dónde se originó el punto Y del último, pues, checkpoint, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a llamar dentro del propio objeto un alarm 0, donde nos vamos a abrir el siguiente evento. En este evento, cuando se cheque que está colisionando con el Object Dev Checkpoint, entonces vamos a hacer que mediante una variable local y con la función collisionRectangle, verificando cada uno de los lados o rectificando que el área colindante que conforma la máscara de colisión del objeto Dev Checkpoint se verifique y se almacene como si fuera el valor interno de una variable. Esto ya es un poquito más avanzado, es un poco confuso de entender en un inicio, pero realmente es muy práctico porque este tipo de variables son de almacenamiento pues inmediato, son recursivos, no están todo el tiempo en ejecución. Prácticamente tú cambias de room y estas variables pues Game Maker las olvida, permitiendo así un mejor funcionamiento de y gestión de la memoria que emplea Game Maker en el propio proyecto. Entonces, como anteriormente asignamos nuestro Functional ID de manera predeterminada en el Create Event, ahora lo que vamos a hacer es que este Functional ID
corresponda a las características del objeto con el que colisionamos antes nuestro objeto Dev Area. Así obtenemos la información de uno de nuestros objetos para que interactúe específicamente con él. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos obtener justamente la posición X en donde este objeto va a colisionar con el Object Dev Checkpoint, este le asignará el valor de X y valor de Y donde se podrá respawnear al personaje. Es un poco más confuso de lo que se oye, pero realmente es muy sencillo. ¿Sale? Después vamos a estudiar nuestro Object Dev Checkpoint, el cual literalmente no tiene absolutamente ningún objeto en función. No tiene ningún evento, no tiene ninguna colisión, nada, ¿sale? Este va completamente vacío. ¿Está bien? La magia realmente va a ocurrir con el Object Player, ¿está bien? Al abrir el Object Player vamos a necesitar de dos variables. La variable que es SaveX y SaveY. Voy a hacerla un poquito más grandecita. La variable SaveX y SaveY. Estas variables nos van a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a almacenar el punto en donde vamos a generar por coordenada de nuevo a nuestro personaje. Cabe aclarar que el personaje en ningún momento será eliminado. Este lo único que hará será desplazarse de un punto A a un punto B de manera automática, sin que este pierda sus características originales. De esa manera evitaremos que GameMaker tenga que estar creando un jugador más otro, más otro, más otro, y que pueda causar problemas en la lógica del manejo del programa. En términos simples, evita que tengas más jugadores de los necesarios en el registro de la creación de eventos de nuestro proyecto. Ahorita parece una cosa totalmente inútil, pero en el posterior progreso del desarrollo del proyecto tendrá un objeto y un propósito. Después nos vamos para acá y vamos a llegar a la sección donde vamos a estudiar que nuestro personaje, cuando supere la altura del room disponible más 32x3, es decir, que se baje demasiado de nuestra pantalla y termine literalmente fuera de la pantalla cayendo, entonces respawneará en X, save X y Y, save Y, permitiendo que de esa manera se cancelen todas las velocidades anteriores. Esto es literalmente de mi sistema propio de gestión de plataformeo. No tiene más allá de cancelar las velocidades para regresar al jugador a su estado natural en sí. Pero esto en realidad lo que hará es devolvernos al personaje a la posición que nosotros asignemos como Save X y Save Y, que fue asignado previamente con la colisión del objeto Dev Check Area y el objeto Dev Checkpoint. Pero entonces, ¿cómo sabemos exactamente qué valor tiene esto? Bueno, la respuesta está en que el jugador, al colisionar con Object Dev Area, entonces reconocerá que el otro objeto tiene en sí adentro el Reg ID X y el Reg ID Y. Estos fueron previamente alterados mediante la colisión con el Object Dev Checkpoint, tal y como lo podemos ver aquí. Es decir, que nosotros cuando choquemos con ese objeto Dev Area, automáticamente asignará a nuestro personaje en sus coordenadas SaveX y SaveY el valor de Reg ID X y Reg ID Y de nuestro Dev Area. Bueno, eso realmente se traduce a un sistema de colisiones con estos rectángulos gigantes, los cuales van a ser totalmente invisibles con nuestro jugador. Es decir, nuestro jugador iría aquí, taca, 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 y al momento de llegar a colisionar con estos rectángulos gigantes, automáticamente aquí ya habrá grabado dentro de sus informaciones, dentro de sus save datas, que son estos, SaveX y SaveY, el valor de este rectángulo. Entonces, ¿qué pasaría cuando el personaje cae por este precipicio? Bueno, que entonces
regeneraría al personaje en este lugar, justamente en donde está nuestro Object Dev Checkpoint. Lo mismo pasaría con este otro. Al chocar con este rectángulo, literalmente se regeneraría en este otro lado de aquí. Lo mismo va a ocurrir con todos los demás. Todas estas áreas son literalmente Dev Check áreas, en donde nosotros tendremos el control absoluto de en qué área queremos que se regenere nuestro personaje o nuestro jugador, sin que interfiera con la experiencia de juego del mismo. Nosotros ocultamos esta información para que así la experiencia del juego pues sea congruente. Ahora, si no me creen, vamos a darle a ejecutar al proyecto. Antes de avanzar, voy a demostrar que en efecto no tiene ningún tipo de memoria ni ningún tipo de variable asignada extra. No tiene creation code, no tiene ningún tipo de truco adicional. Todo es literalmente así de sencillo. La forma de agarrar esta información, estos recursos, es simple y sencillamente: agarras tu dev check área, lo deslizas al área, colocas el punto en donde quieres hacer que funcione. Por ejemplo, vamos a hacer que aquí, vamos a eliminar todo esto primero. Claro, está en la otra capa. Recuerden trabajar en capas, porque si no se vuelve más complicado el asunto. Ahí está. Y vamos a irnos a nuestro configuración. Listo. Aquí prácticamente vamos a hacerlo un poquito más alto para que tenga sentido. Y vamos a hacerlo más extendido. Así. Listo. Y aquí vamos a asignar nuestro Object Chef Checkpoint, que vamos a querer que nos respawne aquí. Ahí está. Listo. Ahora, aquí ya tenemos configurado esto. Vamos a ocultarlo. Ya no se ve. Vamos a darle a iniciar el proyecto y veamos si realmente funciona. Muy bien, ya estamos dentro del proyecto. Vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando. ¡Oh! Precipicio gigante. De hecho, me quedó tan grande que no va a pasar por acá. Si yo doy el salto, automáticamente me voy a caer. Y ya vieron, automáticamente me regeneró en esta área. ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí crucé! ¡Sí crucé! Ok. Entonces, literalmente, así funcionaría el sistema de respawneo en un juego de plataformas hecho con Game Maker. ¡Ah! No me deja pasar. Vamos a probarlo en otra área. Por ejemplo, aquí también, según nuestro diagrama, nuestro mapa. Aquí, esta área vendría siendo esta de aquí. Aquí tendríamos otros sistemas de respawneo. Si yo me cruzo de este lado, me regenerará del lado derecho. Si me cruzo de este lado primero y me caigo, me regenerará del lado izquierdo. Vamos a ver si es cierto. Entonces estoy colisionando con el lado derecho, caigo, ¡pac!, me regenera del lado derecho. Y vamos a cruzar hacia el otro lado, o ya colisioné. Y ¡pac!, ahora me regenera del lado izquierdo. Y esa es básicamente la función de este tutorial, bueno, de este proyecto. Si les interesa conseguir recursos así para sus proyectos y sus juegos, bueno, voy a colocar un editable con todos los recursos disponibles en mi Patreon, ¿de acuerdo? Con todos los vistos en este tutorial, desde luego. Ahí vamos, 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 vamos. Y con su apoyo... ¡Ah, me caí! Literalmente con su apoyo voy a poder implementar mejoras para sus propios proyectos de manera remota y que ustedes van a poderle sacar todo el provecho y el jugo a su sistema de colisiones con Game Maker. Y así hemos creado un excelente sistema de respawn en un juego de plataformas hecho con Game Maker. Si te gustó este tutorial, dale like y no olvides suscribirte para más contenidos sobre producción musical y desarrollo de videojuegos. Nos vemos al próximo video. ¡Chao!